os agachéis, no, no, ¿por qué os agacháis? Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola. Con los gigantes. ¡Hoy qué grandes! ¡Hoy! ¡Ahí va, qué nena! ¿Cómo te llamas, tan guapa? Que es pequeñita, ¿verdad? ¡Y qué bonita es, madre de Dios! ¡Hala, pues aquí te quedarás y cuando seas moza te verás en Telemarcilla y dirás, oye, pues así era yo de pequeña! Dile algo, dile hola. Hola. Dile que es que no me han pagado y las estrellas de la televisión, si no cobran, no actúan. Aquí caché. Venga, venga, calero. Ya ha venido, ¿eh? Ayer vino. Hola. Hola, buenos días, guapos. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué? Vamos a hacer un repaso a todos los jefes de la pandilla de Marcilla. ¡Es su cumpleaños! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz en tu día! ¡Amiguito, que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumplas muchos más! ¡Ole! Muy bien, que era su cumpleaños. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú? ¡Asá! ¡Sonríe alántele! ¿Eh? ¿Cómo te llamas tú? ¡Un caballito! ¡Ay, Raúl! ¡Caballito, caballito! ¡Raúl! ¡Gracias! Luego, cuando seas mozo, te verás en Telemarcilla, te verás en Navarra Mundovisión. En las motos, dile, en las motos. Sí, también en las motos, pero dirás, este era yo de pequeño. ¿Eh? Vamos revisando los peques. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? A ver. ¿Hoy qué zapatos más bonitos llevas? ¿Cómo te llamas tú? ¡Ay, qué grandes, verdad! Esos tienen que comer mucho, ¿eh? Bueno, cuando seas mozo, te verás en Navarra Mundovisión y dirás, así era yo de pequeño. Así era yo en un día 30 de agosto del año 2014. Día que se está celebrando, o estamos celebrando la gigantada de Marcilla, último día de las fiestas, nos han venido a visitar, pues como veis, nuestros amigos, los gigantes de Santa Cara. Hemos estado con ellos todas las fiestas, ¿eh? Buenos días, Santa Caresa, buenos días, Santa Carés. Los gigantes de Caparroso, que nos veremos mañana, ¿eh? Pasado mañana. Iremos a pasar con vosotros todas las fiestas. Y los peques. Vamos a repasar para saludar a todos los gigantes que han venido a saludarnos. ¡Hola, Santa Caresa! ¡Venga, que sí! ¿Y a ti qué gigante te gusta más, Rubio? Dime. ¿Ninguno?
¿No te gustan los gigantes? Bueno, pues no le gustan los gigantes. Vamos a saludar también a los gigantes de Funes. Hola, buenos días. Que también hemos estado con vosotros toda la semana del 14, acompañándoos en las fiestas. Pero no te metas por ahí por el día, que no vas a poder andar. Y celebrando pues con todos los amigos y amigas que han venido a acompañar. A ver esa rubia, a ver esa rubia. Y esa morena, no te escapes. ¿Eh? Mira al abuelo que feliz está. Manda un beso para todos los de Funes, que hemos saludado a los gigantes de Funes y hemos dicho, bienvenidos a Marcilla. ¿Vale? Venga, guapísima. Bueno, pues aquí tenemos a los grandes gigantes, a los pequeños gigantes. Y allí, pues a los gigantes de Marcilla, que son los anfitriones. Y que además ellos sí que tienen un castillo donde vivir todo el año. Y a ver esta moza tan guapa. Oye, a ti, ¿qué gigantes te gustan los que más? A ver. Ay. No quiere. Ponte con tu hermano. Bueno, pues no quiere, oye. Ya está, ya se ha escapado el Chema, ya se ha ido el Chema, no te preocupes. Ahí va Hitor, que bien está durmiendo. No, pero acercarnos un poquito sin despertarle. Los que están al lado son los comunes. ¡Uy! ¡Qué guapo! Cuando seas mozo te verás en Navarra Mundo Visión y dirás, mira cómo dormía yo mientras los demás cantaban en los gigantes. ¿Y tú cómo te llamas, cariño? Jorge. ¿Eh? ¿Cómo te llamas tú, Jorge? Estoy comiendo. Ahora está a hacer bien, hijo. Oveja que va a la boca o que se pierde. Pero cuando seas mozo, te verás en Navarra Mundo Visión y dirás, así era yo de pequeño, el día 30 de agosto del año 2014. Ahí te quedarás de recuerdo para toda la vida. Cosa que a mí me gustaría verme cuando era pequeño, cuando era bebé. Seguimos tratando de recoger a todos los amigos y amigas. Y este mozo tan guapo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este mozo tan guapo? Ander. ¡Oye! Ya verás, cuando seas mozo y pongas Navarra Mundo Visión, dirás, así era yo de pequeño, lo que le gustaría al Chema verse de pequeño, oye. Porque ahí te vas a quedar en este día maravilloso, el día de la gigantada, acompañándole desde el canal local de la televisión municipal. Oye, esta niña rubia tan guapa que no le he visto la cara yo. A ver, princesa. Hoy. ¡Qué guapa estás! ¿Y tú cómo te llamas, cariño? ¿Cómo te llamas tú? Hoy no quiere hablar la Chema, hacer bien, que habla Chema mucho. Y es muy pelma. Y este que se nos ha escapado también. ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Qué cosas? ¡Hola, guapo! ¿Cómo te llamas? ¡Hoy, que si te gustan los gigantes! ¿Cuál es el que más te gusta? ¿El de Marcilla? Ese, claro que sí, los de Marcilla, patriota tú. Haciendo patria. Vamos a meter las narices en la chiquerrería. Mira. Dile a la Chema, mira qué cosas más bonitas tenemos hoy. Aquí. Mira qué flores en este jardín. Que tenemos aquí lo mejor de cada casa. Mira. Y los vamos a dejar, guardados porque cuando seáis mozos y estéis en el chupinazo, luego os vais a la barra Mundo Visión. Diréis, mira, si era yo hace
pues eso, 15, 14, 16 años. Saluda a Telemarco, mira, diles hola. 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 Ya me gustaría a mí ya verme como era yo de pequeñajo. Pues vosotros sí que lo vais a tener. Y además vamos a presumir pues de lo guapo que son los niños de Marcilla y bueno, y los que han venido de fuera también, ¿eh? Nos vamos aquí a... ¡Uy, qué rubia, macho, qué rubia! ¡Uy, qué rubia alemana! ¿Eh? ¡Qué rubia! ¡Por Dios! Toma, cariño. Toma, caramelo. Hombre, y las mamás también, ¿eh? Y las mamás también, para que luego digáis, mira, si era mi madre cuando me traía la gigantada. No, pero en el tiempo sí. Cuando pase 15 años y tu hijo esté por ahí bailando, tu hija dirás, mira, así era yo. No te deprimas, no te deprimas, que si no yo tenía que estar en casa sin salir, ¿eh? ¡Hala, Carolina! ¿Cómo te emborrachas, eh, pajara? ¡Dale, dale! ¡Nos importa un río! Ay, ¡nos importa un río! Ya ver, esta moza que no le veo la cara. ¡Uy, qué preciosidad! ¡Qué ojazos tienes, hija mía! Hola. ¿Y cómo te llamas tú? Sara. 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 ¡Uy, qué bonita eres! A ver dónde está, que no las veo. Que para luego cuando vayas a Madrid digan, había unos gigantes y estaba la sombra. Mira, oye, mira cómo beben vino, ¿eh? ¿O es Coca-Cola? Es Coca-Cola. Esta vez menos. Saluda a la tele, ya está así. Saluda a la tele. Dai, saluda a la Chema. Pero ahora yo que no te ve, ponte delante de la cámara. Ahora la cogemos. ¿Qué pasa, guapo? Pues así tiene que ser y así estarás en Navarra Mundovisión y cuando seas mozo le dirás a tus amigos, yo iba de juerga desde pequeñico. Eso saldrá, ¿no? Sí, sí, saldrá todo. ¿Y qué? ¡Vamos, venga! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ah, no! ¡Que se ríe de mí, cabrón! ¡Ha salido a mí, dice! Bueno, ve a su padre, Ram. ¡Venga! Hola, princesa, buenos días. ¿Qué tal estás, guapa? En esta gigantada. ¿Y esa? ¿Eh? Ahí va. ¿Eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Eh? Este es simpático, ¿eh? Por naturaleza, ¿eh? Con un trozo de pan es feliz. ¿Eres como el padre? Vamos a seguir. ¡Epa! La comparsa de gigante de Caparroso, que ya estamos preparados, que y vamos a vivir los 9 días o los 8 días con los gigantes de Caparroso, bien a gusto. ¿Vas a venir, hombre? ¡Hombre! Ahí tienes al capataz, a Pichón. Mira, al capataz, Pichón. A Pichón, al capataz, ahí lo tienes. Ahora lo pillamos. ¿Qué? Si lo quieres pillar, tócate a la mesa. Ahora lo pillamos, no te preocupes. Por siguiendo en esta ruta. Hola, princesa, buenos días. Hola, dile hola. Hola, y a su hermano. Sí. Ven aquí, guapo, ven aquí. Que te vea yo. El chiquillo, cariño. Toma, cariño mío. No te atis por encima, Mira nada. Mira, Pablo. Aquí haciendo la recolecta. Y
Buenos días. Buenos días. Guapos y guapas que habéis preparado esta mesa. Y el último día vamos a ver cómo nuestro concejal se va a bailar un gigante. Tú di que sí, hombre. Que como no se ve a los de dentro. Mucha responsabilidad. No, no, sí, por eso, pero no, yo ya diré. Ya, José Carlos, con ese gigante. Vamos a saludar a todos los pequeñajos que hay por aquí. En esta mañana soleada. Esto se ha puesto a la sombra. Ahí va, que rubia más pequeñita y más guapa, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Que lo diga su padre. Alejandra, guapa, buenos días, bienvenida a la gigantada. Mira a la abuela, mira a la abuela. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no, que te las voy a quitar ahora. Y me las pongo yo. Bueno, pues como ven, esta gigantada que es un día. Estupendo, donde nos damos cita todos los grandes y chicos. Empezando por el que encabeza la marcha. ¿Qué pasa, María? ¿Eh? Que me asusto. ¡Uy, que se ha asustado! No me extraña que te asustes de los ogros. Que yo no soy de los gigantes. Cariño, ya una niña tan guapa con un hombre tan feo, me ha dicho, jolines, ¿y tú, mi amor? ¿Tú también te vas a asustar? No, no, ella no, ella no. Hola, princesa. Hola, princesa. Bueno, pues seguimos en nuestra ruta. Con todos los peques. Hola, cariño. Hola. Que es la primera gigantada que tú ves, ¿eh? ¿O no? La primera. Sí. ¿Y cómo te llamas, cariño? No sabe, que me lo diga su mamá o su papá. Márquez. ¿Eh? Márquez. Pues luego cuando seas mozo, de aquí a 15 años, que te verás en el chupinazo, dirás, así era yo de pequeño hace 15 años. Enhorabuena a los papás. Que eso es una joya, ¿eh?, que queremos guardar para siempre en nuestros archivos. La gente joven que está hoy aquí y que de aquí a 15 años serán los que estarán rompiéndose la camiseta. Yo no sé si lo estaré viendo ya, o me espero que sí, ¿eh? Y se lo pueda notificar. Y aquí hay otro rubio, o rubia, ¿qué? Rubio, rubia. Muerte. Rubio. Y una rubia tan bonita, cariño mío. Que están todos juntos, pues dándose cita en este día precioso de la gigantada. En la que en un momento me dejó la puerta abierta de la tienda. A ver si voy y se me han llevado. No, sí, María, ven. No, sí. No,
estos ya giganteros, ¿eh? Estos aprendices de gigantes, bueno, maestros ya de gigantes que llevan. Hola, buenos días a vosotros dos. Hola, saludad. Hola, buenos días. Bienvenidos a Marcilla, ¿eh? ¿Qué tal los gigantes pequeños estos? Muy bien. Que estamos muy contentos de que hayáis venido, ¿eh? A la gigantada, ¿dónde venís? De Tudela. Pues también hemos estado allí con los gigantes de Tudela, Navarra Mundovisión. Si luego lo pones Navarra Mundovisión 2 a la noche, te podrás ver y te guardas. Y cuando seas mozo y tengas 15 años y estés en la plaza de Tudela bailando, así dirás, así era yo de pequeño. Ahora decir adiós. Y tú de pequeña. Adiós, guapa. Mira, este loco que habla solo. Hola, guapo, buenos días. Hola, Nacho. Qué bien el día de la gigantada. ¿Qué gigante es el que más te gusta? Los de Funes. ¿Los de Funes? Pues muy bien, oye. A mí también me gustan mucho los de Funes, que hemos pasado toda la semana con ellos. Hasta luego, guapo. Seguimos en camino inverso al que hemos hecho antes. Recogiendo esas caras maravillosas de los peques en este día espléndido de la gigantada, que bueno, casi se hace en honor a ellos, y ellos nos representan magníficamente. A estos que de aquí a 15 años estarán rompiéndose la camiseta al día chupinazo. Así es la vida. Bueno, por esto se pone en marcha. A ver que no le veo la cara. Eso es. ¡Hola, Ramos! Tenéis un gen que no se puede perder nunca. Y que no se pierda. ¡Hasta luego! Thank you.
gigantes han pasado, hemos grabado. Hola, buenos días, guapa. Hola. Buenos días, princesa. Hemos grabado la esquina o la mesa de la madriguera, que es la que nos pillaba a mano. Hemos dejado la puerta abierta de la tienda y todo, a ver si nos han limpiado algo en el trayecto, pero no hemos podido, de menos la tentación, no hemos podido resistirnos. Esta es la que más baila jotas de Marcilla. Ay, ánimo, y ánimo, porque eso es algo bonito que estáis haciendo. No, la que peor no. Oye, no es cuestión de quién baila mejor, pero es cuestión de participar en la fiesta. Eso es. Bueno, pues tenemos una espléndida imagen de los gigantes que van a terminar, supongo, en la plaza. Y a los cocineros. Que hay que hacer todo este trabajo, pues para que... Pues desde aquí decimos hasta el año que viene en esta cámara de realización llevada por Chema este día del 30 de agosto del año 2014. Voy a probar.